Yo voy a tomar las ingenuas palabras del Piro como pie de amigo para iniciar este comentario. Cuando la J llamó a Somos Pueblo, yo dije, ok, perfecto, aquí tenemos un banquete. Déjame yo agarrar, agarré el mueble, me tiré para atrás, crucé los brazos, cerré los ojos y comencé a escuchar. Duró como 40 minutos la llamada. La introducción de Tomás Castro fue brillante, poco menos que brillante. La introducción, no, aquí no hay nada que hablar. Que hable él, que todo es un asunto meramente aclaratorio. Genial, Tomás Castro. Y en una, el Piro habla de que hay que ser muy estúpido para amenazar a una procuradora, queriendo decir que eso tenía implicaciones. Pero miren, uno pudiera pensar eso a simple vista. Pero yo quiero que usted me acompañe en una reflexión psicológica, a pensar un poco fuera del cuadro, para que usted pueda comprender de manera plena cómo se da un tipo de comportamiento que visto desde fuera parece estúpido. Número uno, estamos hablando de un desafío a la autoridad. Pero ocurre que cuando usted ve que una persona que está presa, que está llamada a no tener acceso a telefonía móvil, está llamada a no tener acceso a televisión por cable, está llamada a no tener acceso al internet o a otras comodidades, pero las tiene. Gente que tiene privilegios a pesar de que está presa. Gente de que estando presa sale a la calle y vuelve a prisión, como si fuese su apartamento. Cuando una persona del bajo mundo que dirige células criminales se habitúa a ese tipo de vida, lo que se está dando en él psicológicamente es un proceso en el cual él entiende que puede quebrantar las normas. Y lo entiende así porque lo está viviendo. Yo no debería tener celular si soy un reo, pero lo tengo. Yo no debería cohabitar íntimamente con una mujer que me traen, pero lo hago. Y así sucesivamente, todos esos privilegios que yo voy teniendo me van condicionando mentalmente para asumir que la autoridad a mí no me somete. Porque el espacio físico en el cual yo estoy prisionero no me impone sus normas. Yo me sobrepongo a ellas. Ese es el primer proceso psicológico que hace que esos elementos del bajo mundo asuman que no tienen por qué respetar a la autoridad. Esa prisión que se supone que es un módulo en el cual se dará un proceso de regeneración social de ese individuo, no es más que una experiencia que le demuestra que él está por encima de las autoridades. Esa persona sale de ahí perdiéndole el respeto a un procurador, perdiéndole el respeto a un presidente de una Suprema Corte de Justicia, porque aquel lugar en el cual él tenía que estar privado de libertad, en ese lugar, él hizo lo que le daba su bendita gana. No hay respeto. La cárcel, en vez de ser la regeneración del individuo, no es más que el aval de su degeneración. Sale de ahí y respetando a todo el mundo y sintiéndose por encima de la ley. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando hablamos de ese ese joint venture, vamos a sofisticarlo, que se da entre los delincuentes, las autoridades, fiscales, jueces, policías, organismos de inteligencia. En ese proceso, el representante de la ley que se une a esas bandas recibe dinero, recibe prebendas, ventajas, bienes,
¿no? ¿Qué pasa también psicológicamente con ese capo que ve que el coronel Juancito Pérez, para montarse en una jipeta, tuvo que trabajar para él? Y aquí la frase "trabajar para él" es muy reveladora. No es lo mismo decir "trabajar para él" que "trabajar con él". Si trabajas con él, probablemente sea socio. Si trabaja para él, es un supeditado o un empleado. Pero en este caso, más un supeditado. Ese tipo de conexión que se da entre esas bandas del bajo mundo y los elementos de las autoridades que deciden entrar en ese terreno, es una relación que termina también habituando a ese capo a ver en ese juez, en ese fiscal, en ese oficial de la policía, de la marina, del ejército, de lo que sea, a un lacayo. También ahí se da una relación de supeditación que lleva a ese capo a entender sí o sí, de manera irrefutable, que él está por encima de ellos. Ahí tenemos ya la segunda razón por la cual un capo asume o se siente confiado de que pesa más socialmente que, en este caso, un procurador. En tercer, digamos, nivel, está el tema de la parte cultural, que en este caso no es más que la valoración social que se tiene hacia la figura del capo en la cultura urbana. Es una valoración que, con toda seguridad, a nivel de clase media baja y clase baja, está por encima de la de un procurador. Claro está, este último elemento no tiene el peso que sí tiene los dos primeros ya citados. Hay un proceso, señores, psicológico que comienza en la prisión y que sigue cuando ese capo ya tiene prosperidad a un nivel tal que no es el coronel, es el general y es el diputado o el senador que lo necesita. ¿Ustedes creen que el capo ve en su mente como que él tiene que hacer eso porque lo requiere, porque lo necesita para impunidad o para seguir operando? No, señores. Él lo que ve es a lacayos. Él lo que ve es a gente que, si no le permiten operar a él, no van a tener dinero fácil. Y ojo con esto, dinero fácil para ellos, no para él, porque él lo trabaja. Él lo trabaja el dinero. Ese es el esquema mental que le permite a un capo ir tan lejos. Ese es el esquema mental que le permite a uno de estos elementos ir tan lejos, al punto de que entienden que pueden quitar del medio a un procurador y que no les va a ocurrir nada en consecuencia. Y no les va a pasar porque ya estuvieron en prisión y saben lo que hay que hacer para que, incluso estando exento de libertad, pueda tenerla con privilegios. Saben perfectamente lo que tienen que hacer fuera para doblegar a quienes están llamados, al menos en teoría, a ponerle un stop a ellos. Son esos dos contextos los que construyen la mentalidad del capo que se siente por encima de la ley. La mentalidad de aquel, ya que la J dice que no fue él, aquel que se atrevió a ir tan lejos como para amenazar no solo a la procuradora, porque aquí hay un símbolo en juego. Miriam Germán es un símbolo en este país.
Esa fue la señora que le escribió la carta a Balaguer y que Balaguer le respondió. Amén de las diferencias que nosotros podamos tener con doña Miriam, pero es incuestionable que es un símbolo en este país. El capo que hizo eso rompió dos códigos, se fumó dos parámetros, dos símbolos. ¿Pero por qué? Por lo que expliqué. Probablemente ese hombre en prisión hizo lo que le dio su bendita gana. Sí hizo cárcel. Pero si no la hizo y todo el tiempo estuvo fuera, ha visto cómo las autoridades han tenido que doblegarse ante él. Y él, billeteando. Dígame usted si una persona habituada a eso, en algún punto de su vida, va a sentir respeto por esas autoridades. Por eso fue que lo hicieron. Por eso, algo que el Piro ve como estúpido, ocurrió. Así de simple. Esa es la explicación. Por eso, no me canso de decirlo, casi siempre, en el 95% de los casos, una reflexión atinada vale más que un simple titular, entre comillas, informativo. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Mira, con todo este revuelo que hay sobre la operación Halcón 4, yo tengo muchas cosas interrogantes. O sea, primero es que toda la atención se está volcando a las redadas que están haciendo y a todo eso. Pero, ¿qué ha pasado con las cárceles? Porque la amenaza, supuestamente, decía, déjenos el negocio tranquilo de las cárceles. Porque si no, tal, tal, tal. Entonces, lo que ahora, bueno, ya al otro día ya apresaron personas que yo no sé si tenían tiempo investigándola, supongo yo, ¿verdad? Sí, tenían tiempo investigándola. Yo no quiero pensar que fue por esa llamada. Bien. Digo, por esa llamada, ¿no? Por ese mensaje. La denuncia, sí. Exacto. Entonces, no hay ninguna sola noticia que me dé a mí entender de que se están tomando medidas en las cárceles, de que se le han cortado las formas de comunicarse a los presos, para nada, porque en estos mismos días el chino tiene sus redes sociales y ahí. Y el hijo del doctor Natra subiendo fotos también. El hijo del doctor Natra también. Subiendo fotos, sí. En la azotea, en la terraza, algo así era que decía. Entonces, por cosas como esa, es que la teoría que anda rodando por ahí, que nosotros nos llegó la información aquí, ya hay muchísimos medios que se están haciendo eco de eso. La teoría de que llega la amenaza a la procuradora y desde adentro le aconsejan a la procuradora que no haga pública la amenaza, que ellos van a resolver. ¿Tú sabes la lectura que yo le doy a eso? Uh-huh. Que ellos le dijeron guarda silencio, pero la intención era tratar de calmar todo para proteger el negocio. ¿Cómo? Que se mueve. Exactamente. En las cárceles. ¿Por qué? Porque no es desde ahora que todo el tiempo se ha denunciado que existen estafas desde las cárceles de este país y que existen, que se mandan a matar gente y de todo. Creo que negocio de sicariato, de todo eso. Venta de y droga. Nunca se le ha tomado atención a esa situación. Creo que Miriam Germán está haciendo un esfuerzo. Entonces, como que la amenazaron para tentarla, para ver, dice, vamos a amenazarla para que ella lo suelte. Y después le decimos que esté calladita, que eso, y eso se va a quedar así, ya, y ella va a calmarse. Pero parece que la jugada le salió mal. No, no, la doña explícame eso otra vez, espérate, oye, eso está interesante. Para mí, la lectura que yo le doy. Uh-huh. Para mí, ella comenzó con un proceso para mover los presos, para tratar de destruir esas estructuras, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso estaba afectando intereses. Mayormente intereses militares. ¿Qué pasa?
cuando ellos saben que están desesperados por las acciones que está haciendo el Ministerio Público, le dicen, vamos a soltarle una amenaza, vamos a decir que fulano, cogieron un nombre cualquiera, porque no hace sentido que una gente se identifique para amenazarte, una gente que vaya a un... No se identificaron, pero... Exacto, a un procurador, tú amenazar a un procurador de un país, tú no puedes estar en tu cabales para hacer eso. Entonces, como lo que estaba haciendo Miriam estaba afectando intereses, vamos a amenazarla, luego le decimos que vamos a hacer una investigación, que lo mantenga calladito, ustedes se calman, nosotros decimos que lo arreglamos. Pero tú dices, vamos a amenazarla, pero desde adentro. Desde adentro, los mismos que tienen interés en ese negocio. Ajá. ¿Tú estás entendiendo? Vamos a amenazarla para que ella le baje y después le decimos cómo hacer una investigación, decimos que lo agarramos y todo se queda así. Ellos nunca contaron con que ella lo iba a hacer público y que la denuncia de ella iba a ser tan mediática. Que ella lo iba a filtrar. Que es lo que se... Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando, un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, la quinta pata, donde se cae el show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso, ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea casos puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5,000 pesos, 6,000, 7,000, puede garantizarse un techo. En un barrio, porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8,000 pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y si un colega emula esto, ok, se suma. Si otro colega lo emula, ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas
que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan.